So, like, what are you doing there, Smallish Bear? I'm practicing my moves. Want to see one? Sure, eh? This ought to be good, eh? Listen to me. Mm-hmm. I was a man that was changed into a bear. Mm-hmm. No beaver. Right, right. Man into bear. That's it. Ruedas Super Veloces presenta Bajo el Capó, presentando a El Rey. Por más de 20 años, el chico dorado de Dinoco Street Weathers, más conocido como El Rey, ha impuesto un estándar en las carreras. Es el corredor con más triunfos en la historia de la Copa Pistón, con un total de 7 campeonatos de la Copa Pistón. Esta noche, conoceremos a fondo los dos lados de nuestro rey favorito, corredor implacable y gran auto de familia. Nos sentimos en Dinoco muy orgullosos. No habría hecho nada sin ti. El Rey fue construido para ser un campeón. Su elegante alerón es perfectamente aerodinámico. Su motor y su cuerpo estilizado son casi imposibles de vencer. Pero no siempre fue fácil. Strip empezó como un corredor modesto, ensuciándose las ruedas en el circuito de la Copa Pistón. Le llevaría años de arduo trabajo para llamar la atención y el apoyo de su patrocinador, Tex Dinoco. ¡Miren al muchacho correr! Ambos creían en lo más hondo que ganar no lo es todo. Pero es fácil decir eso cuando siempre ganas. El Rey y Chick están sobre la curva 4. Eso fue antes de que las 400 de Dinoco, su carrera de despedida, terminara en un triple empate jamás visto antes con Chick Hicks y el novato sensación, el Rayo McQueen. Los tres estaban destinados a desempatar. El más espectacular, sorprendente e increíble final en la historia mundial. Después de un récord de 7 campeonatos de la Copa Pistón, el Rey enfrentaría a sus rivales más fieros y peligrosos en la última carrera de su vida. Lo que muchos expertos han llamado la carrera del siglo. Señor Rey, suerte en su carrera del adiós. Usted me inspiró siempre. Gracias, Junior. Me halagas. Oye, mucho cuidado, ¿sí? Sí, mi cielo. Una inspiración para futuros corredores y un símbolo de profesionalismo. ¡Exacto! Esto es lo que todos quieren ver. La devastadora tragedia que se avecina es difícil de observar. ¡Tú puedes, cariño! ¡Arriba, Rey! ¡Ve por la copa! A unos metros de ganar la Copa Pistón. ¡Viejo, no voy a entrar detrás de ti otra vez! Un golpe le hizo perder el control, arrojándolo por los aires casi 45 metros afuera de la pista. El silencio en el autódromo fue ensordecedor. ¡Oh, no! Lo que pasó después muestra el poder de hacer el bien. Ese día terminó su carrera. Acabas de perder la Copa Pistón. ¿Lo sabías? Un viejo corredor gruñón un día me dijo algo. Que es solo una copa vacía. Aunque fue su última carrera, nos demostró que el respeto que acumuló en estos años supera cualquier Copa Pistón que pudiera ganar. El Rey ahora pasa su merecido tiempo libre con su primer amor, su familia. Pero no ha abandonado las carreras por completo. Ahora es jefe de mecánicos de su sobrino Cal Weathers y el cariño del Rey por Dinoco y por las carreras perdura. Esto no se puede hacer solo, nene. Y cuando entiendas eso, serás muy grande.